Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo a otro vídeo Windows 0 de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y bueno, hoy me veis aquí en Windows 10, sí, efectivamente. Con el paso de los años, hace muchos años, he ido haciendo vídeos constantemente de Linux. Bueno, hace ya, ni me acuerdo, yo peinaba flequillo en aquellos tiempos. También he hecho algunos de MacOS, pero nunca he hecho un vídeo de Windows. Nunca he hecho un vídeo de cómo manejo Windows, o qué tengo, o cómo lo uso, ¿no? Pues yo creo que ha llegado la hora de hacerle un vídeo a cómo uso yo Windows 10, que tengo en Windows 10, que ya estáis viendo por el escritorio, porque normalmente en Windows, no, y digo normalmente porque hay formas y formas de usarlo, normalmente las aplicaciones que más usamos las tenemos en el escritorio en forma de acceso directo, cosa que en Linux nunca hago, ni en MacOS tampoco. Pero bueno, vamos a ver, espero que no sea muy largo el vídeo, cómo tengo yo mi Windows 10 y cómo uso yo el sistema operativo de las ventanas, que tampoco es que difiera mucho de cómo lo uso en MacOS o cómo uso mis escritorios o mi sistema, mejor dicho, mis distros en Linux, ¿no? Así que venga, vamos allá, venga. Bueno, por cierto, para grabar, aquí lo habéis minimizado, estoy usando OBS Studio. No conozco otra aplicación para grabar en Windows, gratuita, software libre, ¿qué más queremos, no? OBS Studio para Linux, para MacOS, para Windows, una herramienta muy poderosísima, yo sé lo básico. Configurarlo para grabar en local y ya está, no pidáis nada más. Y anoche me costó un rato bastante grande averiguar cómo se activaba el micrófono en Windows 10, que ahora lo explicaré. Y no atinaba a que me funcionara el micrófono en Windows 10. Bueno, pues si queréis empezamos por aquí mismo, por el escritorio. Yo yo tengo, antes de nada, comentar, tengo una instalación limpia de Windows 10. Es decir, me bajo la ISO desde la web de Microsoft. Aquí no me sale porque estoy en Windows, pero si entráis a la web de Microsoft desde Linux o desde MacOS, os da una opción de bajar la ISO. Si entráis desde Windows, simplemente nos da para actualizar con una herramienta suya, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me bajo la ISO desde la web de Microsoft. Creo un USB instalador con la herramienta Rufus, muy popular. Hace lo mismo USB de Windows, de Linux. Como veis aquí en portada, tiene Ubuntu. Y bueno, y luego instalo en mi equipo. Tengo dos equipos con Windows 10 en este momento. Mi viejo Lenovo, mi vieja torre pequeñita de Lenovo, que venía con Windows 8, y mi Acer Aspire, mi portátil Acer Aspire, que también venía con Windows 8. Ya sabéis que en estos equipos nuevos la licencia de Windows viene incrustada en la BIOS. Entonces, al instalar otro Windows, toma la licencia de la BIOS y no tienes que buscarte la vida por ahí, ya sabéis, para activar Windows. Simplemente te deja el Windows que tenías. En mi caso, mis equipos cuando los compré venían con Windows 8, luego formateé por Linux, eso es otra historia, pero bueno. Cuando los compré venían con Windows 8 y bueno, pues al instalar Windows 8 Home Edition y al instalar Windows 10, evidentemente me han puesto Windows 10 Home Edition, no voy a dar el pro, ¿no? Pero bueno, ya está. Instalaciones en limpio, a mí me va Windows 10 bastante bien, ningún pantallazo, como dice la gente, nada, nada, nada. Simplemente instalo el sistema de Windows limpio. No tengo toda esa morralla. Por ejemplo, esa morralla que te mete el fabricante. Ya sabemos que cuando compras un portátil con Windows, de la marca que sea, Asus, Pacarbel, Lenovo, Acer, lo que quieras, el fabricante mete miles de programas suyos y eso, quieras o no, eso ralentizan y eso estorban casi más que otra cosa al propio Windows. Y en las instalaciones en limpio, como la que yo estoy ahora mismo enseñando de cero, pues te ahorras toda esa morralla del fabricante. Bueno, pues aquí tenéis y ya está. Aquí en el menú inicio, como veis, he quitado todos los programas que se pueden desinstalar. Cuando abrimos un Windows 10, aquí vemos en el menú este que parece de cinnamon o mate, estas baldositas lleno de
que si juegos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mierda varias que a mí no me interesan. Eso, todo lo que se puede desinstalar, todo lo que Windows 10 permite desinstalar, que luego iremos al sitio donde se desinstala, lo desinstalo. Y como veis, solamente he dejado aquí herramientas básicas. El acceso a este equipo, la terminal, panel de control a la vieja usanza. Yo soy todavía de los que usan esto. Ok, vamos a dejarlo aquí minimizado. El blog de notas. Yo no uso suites ofimáticas, simplemente para cuatro letras que escribo uso el blog de notas. En Linux uso el Gedit, en Plasma el Kate o el Kagwrite, a ver si me sale, y ya está. La herramienta recortes para tomar capturas, recortes de capturas. El Paint para pegar las capturas de pantalla, ya está. Y dos herramientas de Logitech, ¿no? Para mi webcam, ¿no? La Logitech Game Control para luego regular el brillo, el contraste de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Y Logitech Capture, que es un software que ha sacado Logitech, no sé el tiempo que lleve, pero que es muy similar a OBS, y de hecho creo que OBS, de hecho lo pone en su página, OBS es uno de los que colaboran con Logitech Capture. Y eso es lo que tengo en el menú de inicio. Y ya está. Y aquí en el escritorio, como veis, tengo el malware Byte, el antivirus este anti-malware. Lo he puesto por poner la versión gratuita, no me voy a complicar a pagarlo, porque con la propia suite de protección que trae Windows 10, a mí me basta. Yo no voy a sitios raros, simplemente voy a los mismos sitios que voy en Linux. Aquí veis que tengo la versión trial, que me quedan 8 días. Dice que estoy protegido, fantástico, está protegido, gracias, hombre. Pero bueno, que esto, cuando se acabe el periodo de prueba gratuito, se va a tomar viento. Con esta suite que tenemos por aquí, vamos a ver, aquí está, la seguridad, la suite de seguridad de Windows o el antivirus de Windows, como queramos llamarle. Con esto a mí me sobra y me basta, y bueno, tampoco se necesita más si eres un usuario normal y corriente, ya me entendéis. ¿Qué más tengo por aquí? El BAT. Este también he hecho muchos tutoriales de él en el blog para Linux. Está para Linux, para MacOS y para Windows, que es un software para emitir streaming. Si tienes una radio en internet, etcétera, ¿no? Luego tengo el Hinderburg, también lo tengo en MacOS. Es un software muy poderoso enfocado al mundo del podcasting, del podcaster, para editar audio, como digamos el Audacity o el Ozen Audio, pero a lo bestia. Luego tengo por aquí el Samsung Magician, que es para, ya sabéis, para el tema del el SSD. Yo tengo por aquí en Windows 10 en un SSD Samsung 850 Evo. Vamos a abrirlo, ¿por qué no? Uh-huh. Y bueno, esto pues para ver el estado del SSD, para actualizar el firmware, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene mayor misterio. Audacity, ¿quién no conoce Audacity? Por favor. Software multiplataforma, fantástico, el mejor editor de audio multiplataforma. Y que bueno, que está para MacOS, para Windows, para Linux, y fantástico. El reproductor VLC, ¿quién no conoce VLC? También multiplataforma, creo que también software libre. Ahí lo tenemos, para Linux, para MacOS y para Windows. El reproductor FOBAR 2000, para mí el mejor reproductor de audio para Windows, sencillo, simple, para reproducir música local, que yo lo quiero. Me recuerda al Deadiff de Linux. De hecho, creo que el Deadiff de Linux está basado aquí en el FOBAR 2000. Sí, conozco AIM, he usado AIM, pero me gusta más FOBAR 2000 que AIM. Ozen Audio, que es otro editor de audio, parecido a Audacity, este es más libre, pero es muy bonito gráficamente. Lo uso para normalizar, mayormente normalizar el audio, y ahora estoy empezando a aprender, estoy aprendiendo a grabar con él, ¿ok? El Handbrake, por favor, quien no conoce Handbrake, para codificar vídeos. Yo, por ejemplo, cuando grabo un vídeo de una distro Linux y me ocupa mucho, mucho espacio, pues se lo paso por el Handbrake, el archivo de vídeo, y me lo deja en nada. O cuando desde la webcam hago enseñando compritas de estas cutres que hago, al grabar con la webcam en 1080p me deja un archivo de 20 GB, media hora, por ejemplo, ¿no? Se lo paso al Handbrake, de 20 GB me lo deja en 1 GB. Maravilloso. Handbrake, software libre, Linux, MacOS y Windows. OBS Studio, lo veis aquí, está grabando, minimizado. El mejor software de grabación que existe, y no solo grabación. Con esto se puede hacer streaming, con esto se puede grabar audio, vídeo, pum pum. Yo que sé, es una auténtica locura OBS Studio, que yo solamente conozco una pequeñísima parte.
una pequeñísima parte de grabar a local y poco más, pero es un software grandísimo. El Jindo, no lo voy a abrir porque en Windows tarda mucho en abrir, mucho más que el Linux. Y el Aureo, que es para escuchar la música de SoundCloud. SoundCloud en este escritorio, en este cliente de escritorio no oficial. ¿Ok? Ya también de este he hablado en Summer Hockey para Linux. Aureo ya está. Y lo que veis aquí en el escritorio es lo que uso normalmente y no todo, ¿no? A lo mejor uso un día Audacity, otro día uso, yo qué sé, Ambrey y Jean y poco más. Es decir, que tampoco, no suelo estar mucho en Windows. Normalmente, cada vez que vengo a actualizarlo, y luego lo apago y ya está. Pero bueno, hoy me ha pillado en Windows y quería mostrarles cómo me defiendo en Windows. Bueno, vamos aquí al centro de control. También tengo Cortana deshabilitada, todo lo que se puede deshabilitar. Y aquí, bueno, aquí también he quitado, como dije antes, todas las aplicaciones que se dejan quitar. Nos vamos aquí a aplicaciones. Y bueno, aquí vemos una lista de aplicaciones que no vienen instaladas en el propio Windows, en archivo de programa, etcétera, como antiguamente. Vamos a enseñarlo ya para que lo veamos todos. Todos lo conocemos, pero bueno, nunca está de mal recordar. Nos vamos aquí, panel de control, programas y características. ¿Ok? Es decir, muchas de estas aplicaciones que pone Windows en la tienda de Windows 10 no están aquí. Es otro método de instalación. No me pregunten cómo va, pero es así. Y bueno, aquí pues ya veis lo que tengo. Se ve absolutamente todo. No tengo nada que, nada que esconder. El 7 Zip, que es mucho mejor que WinRAR, cualquiera que se os ocurra. Libre, gratuito. Audacity, Aureo, Behringer, los drivers de la tarjeta de audio Behringer, Clementine, que también lo tengo por ahí, no tengo el acceso directo, se me habrá pasado por el nuevo escritorio. Los drivers de Focusrite, de la tarjeta de sonido. El Forward, el Jing, el Google Chrome, que también lo tengo aquí. Google Chrome y Firefox son los únicos navegadores que uso. Chrome y Firefox lo voy intercalando. Handbrake, Hindenburg, Lame para Audacity, para codificar en MP3. El software de Logitech, de mi webcam, Malwarebytes, el Microsoft OneDrive, que no lo uso, está ahí instalado, pero no lo uso. Toda la suite de Visual de Microsoft, creo que lo requieren programas como OS Studio, es necesario tenerlo instalado. Firefox, OS Studio, Zen Audio, Samsung, Magician, Sumatra, PDF, que no sé por qué está instalado dos veces. Este me lo recomendó Mario. De la red de Mario, yo no sabía ningún lector PDF para Windows y le pregunté y me dijo Sumatra. Pues ya está, si Mario me lo dice, que Mario es el experto, pues Sumatra. Telegram, los drivers TP-Link para mi USB Wi-Fi, TP-Link, VLC y los drivers de la Yamaha, de la mesa de mezcla Yamaha. De la mesa de mezcla Yamaha, evidentemente. Ya está. Así no tengo más. No tengo aquí ningún programa raro de pago. No tengo ninguno de pago. No tengo ninguno de pago. No necesito piratear nada. Me sobra. Y bueno, pues simplemente, como dije antes, aquí nos vamos a aplicaciones. Vamos nuevamente, aplicaciones. Y las que se dejan desinstalar, toda la que no quiero, que son prácticamente casi todas, las que se dejan desinstalar, pues bueno, esta, compañero de la consola. Xbox, compañero de la consola. ¿Yo para qué quiero eso? Yo no tengo compañera ni tengo Xbox. Desinstalar. Y así voy desinstalando todo lo que se deja. Todo lo que se deja, todas las aplicaciones propias de Microsoft que te ponen de serie. Contactos. ¿Eso para qué sirve? Bueno, este no se deja, pues nada. El tiempo. ¿Yo para qué quiero ver el tiempo? Lo veo en el móvil. Desinstalar. ¿Ok? Desinstalamos. Estos programas son los que mayormente vienen, como dije antes, aquí. En el menú de inicio, en el menú este de baldositas, vienen aquí, ¿no? Yo los he quitado todos de ahí. Incluso de ahí se dejan desinstalar algunos. Y los que se dejan desinstalar de ahí, pues lo hago desde ahí. ¿Qué más? Yo qué sé. Grabadora 2. Grove Música. ¿Esto para qué? Un reproductor. ¿Yo para qué quiero Grove Música si tengo el Forward 2000, ¿no? Bueno, desinstalar. Y así voy. Así voy uno por uno. Y voy desinstalando todo lo que no quiero aquí de Windows 10. Evidentemente, todo lo que trae el Windows 10. ¿Eh? Y lo que yo he puesto, el VLC, todo eso, no. Esto, Xbox Live, desinstalar. Yo ni Xbox, ni Live, ni leche en vinagre. Entonces,
Normalmente, ¿cómo uso? Ya no vamos a ir una por una, quitarlas todas, simplemente era para un ejemplo, porque si no se nos va a ir toda la mañana. Simplemente para que veáis que yo uso mi Windows 10 pues, prácticamente igual que uso Linux. Cuatro programas que uso de forma habitual, igual que uso MacOS. Cuatro programas de forma habitual. Lo que trae el sistema, esas aplicaciones que hemos visto ahí en el menú de aplicaciones, pues las quito, las que no me sirven, que son prácticamente todas las de Microsoft. Me sirven las que yo bajo de su página web. Si vais a bajar VLC, no vayáis a Softonic, vais a videolan.org. Si vais a bajar Handbrake, no vayáis a web de descargas, ir a la web de Handbrake. O tenga audio exactamente igual, exactamente igual, exactamente igual. Si cada aplicación fuera de la tienda de Microsoft, pues vais a por ella a su página web. Inclusive estando en la tienda de Microsoft, yo prefiero ir a su tienda oficial. Ejemplo, si VLC, que no lo sé. Yo nunca he entrado jamás en mi vida a la tienda de Microsoft. En la tienda de aplicaciones de Microsoft voy a la página web. Luego en el tema de personalización, pues bueno, lo restringo prácticamente todo. Que por eso ayer no podía grabar. Grabé un vídeo de media hora, pero no se escuchaba porque no funcionaba el micrófono. Me fui aquí a privacidad. ¿Ok? Y aquí lo desactivo todo. Todo, todo. General, voz, ubicación, cámara, micrófono, activación por voz. Todo lo desactivo. Todo lo que se deja. Lo desactivo, que luego haga o no lo que dice el botón es otra cosa, pero yo lo desactivo. Y entonces el micrófono ayer lo tenía desactivado, ahora tengo activado, y no me grababa el OBS Studio, no me tomaba el micrófono hasta que me di cuenta, ¿no? A que veis que está actualmente en uso y todas las aplicaciones a las que le he dado permiso para que usen el micrófono, Audacity, Google Chrome, Firefox, Boot, Ozen Audio, etcétera, ¿no? Y ya estás de Microsoft. Pues las que no quiero que tengan permiso, pues las desactivo. He dejado aquí unas cuantas para que veáis. Grabadora voz, yo no grabo audio con la grabadora voz. Desactivado. Mensajes, yo no escribo mensajes en la aplicación Mensajes de Microsoft, que ni sé cómo es, ni la he visto jamás en mi vida, ni la voy a ver porque no me interesa. Desactivado el acceso al micrófono. Y ya está. Veis que lo demás lo tengo todas las aplicaciones de Microsoft, todo desactivado el micrófono. Y así vamos en privacidad, desactivando todo lo que queramos. A la cámara, notificaciones, ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí las novedades estas, las aplicaciones de Microsoft, pues no me interesan en el sentido de usarlas como parte del sistema operativo en mi día a día de una forma habitual, porque yo uso el Windows para trabajar en lo mío. VLC, FOBAR, Ozen Audio, Firefox, Google Chrome, Audacity y lo demás que trae, pues no. Pues no, no son herramientas que yo use. Entonces, no hay diferencia. No hay diferencia a como lo hago en Linux, ¿no? O como lo hago en MacOS. Exactamente igual. Uso lo mismo de siempre para trabajar de la misma manera de siempre. Y estas aplicacioncitas de la tienda de Microsoft, estas que hemos visto que hemos quitado algunas y otras hemos deshabilitado, pues a mí eso no me va. Habrá quien le sirva, no digo que no. Por supuesto, pero a mí en concreto, pues no me sirve. Y nada más. Así uso yo Windows 10, ya veis, normal, sencillo. No tengo bah, ni Photoshop, ni esto. No, a mí eso no. A mí eso no me. Ni necesito piratear. Con lo que hay gratis y con lo que hay libre, gratis y libre también, pues mayormente lo que uso es común a los tres sistemas, a macOS, Windows y Linux, pues me sirve y me conformo porque soy un usuario normal y corriente que usa el sistema operativo. Windows, Linux y MacOS simplemente pues para entretenimiento y para hacer cuatro cositas de forma amateur, que es lo que a mí me basta y ya está. Nada más, Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter. Y bueno, así uso yo y así tengo yo mi Windows 10. Y ya sabéis, si vais a grabar, no pirateáis Camtasia ni leche en vinagre. OBS Studio, que es una auténtica maravilla. Venga, nos vemos. Chao.